Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay, un nuevo capítulo de la serie de Silent Hill Homecoming. Bueno, ya sabéis, es el juego que estamos jugando en el canal, dentro de la sección serie de terror. Bueno, estamos aquí en lo que parece que es la guarida de los trastornados estos, de la orden, y tenemos que encontrar a él, ¿vale? Aquí veréis acá el cadáver de la jueza Holloway, ya la descubrimos en el capítulo anterior, una traidora y una sinvergüenza como ella sola, así que venga, vamos por aquí. Vaya, esa está cerrada, con lo cual, por aquí. Por cierto, de armas solo llevo la daga ceremonial y con ella nos tendremos que apañar. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una puerta, a ver si está abierta. Ahora empezarán los cerrojos. Mira, esa nos dice directamente está cerrada. Vale, puerta abierta. Vale, esto nos lleva a otra zona. Espérate, antes de continuar por ahí, voy a mirar primero lo que hay aquí. Bloqueada. Vale. Cerradura rota. Ya empiezan, ya. Vaya. ¿Y este loco quién es? Bueno, pues no es tan difícil, aguantan bastante, pero con la daga cae rápido, ¿eh? A ver. Puf, no sé quién es este, pero ya tengo la tubería. Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? A ver. Nada, nada, nada. Tendré que recuperar mis armas, imagino, ¿no? A ver esto. Vaya, si es que hay un trastornado aquí. Mira, le doy ese. Soy mucho más rápido que tú con la tubería. Perfecto. Bueno, pues yo con estos bichos puedo acabar con ellos directamente con la daga. Y así no gasto munición. Coger, que es. Vaya, vaya, la pistolita. La pistolita, que tengo 9 disparos, nada más. Bueno, pues 9 disparos son 9 disparos. La llave del sector 3. Esta llave me permitirá entrar en la siguiente. Vale. Munición para la escopeta, que no tenemos todavía. Vamos a seguir con la daga, que le he cogido el gusto. Examinar. A través de la niebla, un escéptico en Silent Hill, por Paul Seibel. Silent Hill, un pueblo conocido por sus misteriosos sucesos y su ahora extinto culto, la Orden, que recientemente fue dado a conocer por el detective Douglas Carland. Este detective Douglas será, imagino, el de Silent Hill 3. ¿Pero qué tinieblas se extiende realmente tras la sencilla apariencia de este sonoriento pueblo? En su último libro, Paul Seibel relata su investigación durante una estancia de 2 días en el pueblo, incluyendo entrevistas detalladas con residentes de prolongada estancia, documentos del culto que no se encuentran en ningún otro sitio y un apéndice con las leyendas populares locales. Tal como se esperaba, la vida en Silent Hill es mucho más trivial de lo que dicen y la gran maldad que la Orden intenta encontrar se origina en el mismo abismo del que brotan todas las religiones. Ningún sitio más oscuro que la mente fanática de sus seguidores. Muy bien. Vale. Aquí nada más. Vale. Me había dicho algo de la llave. Es una gran llave de metal. Vale. Vale. Sector 2, sector 3. Vale. Nada. Suena algo, suena la radio, ¿no? Una pérdida de tiempo, está cerrado. Coger un dibujo. Vale, pues aquí de momento no puedo hacer nada, está todo cerrado.
Salta por encima. Vale, atascado. Vale, sigamos. Fíjate qué estúpidos que son. Que está matando al otro y este ni siquiera se ha movido. Si es que sois una panda de paletos trastornados de la cabeza. Una panda de paletos trastornados de la cabeza. Bueno, a ver. Esa puerta estaba abierta. Nos daba el sector 2. Pero tengo la llave del sector 3. Así que... por aquí puedo pasar también. A ver esto. La llave adecuada. ¿Dónde está la llave adecuada? ¿Cómo aparece ahí? Ah, pues no tengo la llave aquí. Qué raro, no aparece en el inventario. Ah, bueno, coño, le estoy dando, vale. Fallo mío. Vale, viene todo trastornado de estos. Te tengo, cabrón, dice. Caen perfectos, con la daga, le coge el gusto. Nada, todos con la daga, y así ahorro munición. Vale, a ver. Vamos primero a estas puertas de aquí y voy descartando zonas. A ver. No se moverá. Este hombre no me gusta, hace tiempo que no sabemos nada de Brian y Paul. Deja de ser un crío. Oye, tío. Haré que llores con razón. Solo digo que hace tiempo. Hacer palanca. Vale. Que tiene que ser con la tubería. Venga, vamos a ver quién está ahí dentro, que están hablando. Nuestra vaguita. Tiene que haber aquí dos, porque he estado oyendo a dos hablar. Grita la luz, por si acaso. Hay uno ahí. Bueno, la verdad es que con la pistola los puedo abatir. Si no dejo ni que os acerquéis. Vale. Podría haber acabado con ellos con la daga, pero bueno, me hacía ilusión con la pistola. Vale. Ah, mira. Aquí. Vaya, genial, se ha caído la... A ver, voy a abrirla. Bueno. Necesito ayuda con esta válvula. Genial, cerrada. No puedo hacer nada por ahí. Uf, está sonando algo, tío. Ahí no se moverá. Podemos saltar. Genial. A ver, ¿qué por aquí? Empujar.
A ver, hay algo por aquí, rápido. Nada. La palanca con la tubería. Venga. ¿Este quién es? ¿La matanza de Texas? ¿El trastornado? Buen intento, pero... quieto, chaval. Buena, sí señor. La sierra corta muy bien. Hay que reconocerlo. Pero la palanca esta también va muy bien, ¿no crees? ¿Sabes con qué te la caza bien? La de perra, dice. O la larguita, que es muy rápida y no vas a poder hacer nada. ¿Ves? No puedes hacer nada, muy, muy rápida la daga. Y tú eres un pintamonas. Alex. My mother. I'm sorry, Al. Oh, God. I can't believe this. We gotta get you out of here. Come on. Espérate, a ver, ¿dónde está el loco ese? Por aquí, ¿no? ¿Puedo entrar? A ver, ahí está el loco. Y además, ahí parece que hay una nota. Vale, ahora lo reviso. A ver, por aquí, ¿qué hay? Mira. Examinar. ¿Cómo vamos de vitalidad? Bien, pero me puedo echar como una bebida saludable. Eso es. Que recuperar la escopeta. La escopeta la necesito. A ver. Nada por ahí. Nada por ahí. Ahí no hay nada. Tampoco. Vale. Esto completamente explorado. Vale. A ver, voy a mirar por si me he dejado algo. Examinar, poner. Espérate. Parece una doctrina que describe su fe. Dice así: cada criatura nacida de la carne alberga la inmundicia de la carne que la ha concebido. Las vidas de los impuros están impregnadas de inmundicia, y sus actos y sus palabras propagan inmundicia por el mundo. Ni siquiera la muerte es suficiente para limpiar esta inmundicia de la carne de otras generaciones. El único camino para asegurar que estas almas desamparadas puedan vivir vidas puras es purificar la carne de sus cuerpos. Vamos, una panda de trastornados y de chalaos. Por una parte me alegro, porque me encanta destrozar trastornados de la cabeza. Así que no voy a dejar ni uno vivo, ¿eh? Lo con esto. Vente conmigo, ¿eh? Vale, ahí tenemos una puerta a la derecha. A ver si puedo abrirla. Cerrada. Y esta será donde estaba la... A ver, espera un momento. Par. Vale, veis. Nada, nada, nada. Pisa algo aquí. Vale. ¿Dónde estaba él? Vale, venga. Pues vamos. Está todo explorado, no me deja nada. Por aquí. Él. Tenemos que ir donde estaba lo de la válvula que necesitaba ayuda. Que era por aquí. Ya nos abre por el otro lado, genial. Venga, que seguir recuperando los objetos. Sí, vámonos de aquí. Vale, por ahí no puedo acceder, solo puedo girar aquí a la izquierda. Mierda. You want a piece of me?
¡Uy, va! Se me ha pasado una buena. Pero te pasa lo mismo que a los otros. Que soy muy lento con la bala. Hostia, que este tiene una pistola. No, una pistola no, tiene un rifle condenado, un fusil, no sé qué es. Muy buena. Muy buena, sí señor, campeón. Se le acabó el cachondeo ya. Vete a la mierda. Eso. Encima con voz carrasposa. Bueno, y a todo esto, ¿dónde están mis armas? Vale, aquí tenemos dos puertecitas. Vamos a abrir primero la 301. Espero que el cerrojo no esté roto. Vaya, no tengo la llave. Bueno, por lo menos se puede abrir. A ver esta. No quiere abrirse. Lo de las puertas de este juego es la leche, macho. Es la leche, tío. Tengo que encontrar una llave, ¿eh? Vale. Por aquí. Informando. Vale. Viene, viene. Ahí está. Venga, campeón. Venga. Qué torpe sois. Si es que sois unos papanatas. Unas pintas que tenéis. Hacer puñetas, informando. ¿Vale? Vale, tenemos un cruce. Vamos a hacer esta serie de habitaciones. ¿No hay ninguno ahí? Vale. Por aquí. Mira, vamos a esta puerta, a ver. Cerradura rota, esa la descarto. Esa está cerrada. Ahí hace falta llave. Espera, 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 detrás. Detrás. ¿Qué me dice? Esto no va a abrirse. 14, a lo mejor puedo entrar por aquí. Joder, todas las puertas están cerradas, tío. Venga. Pasa él. Y ahora digo yo que yo me tendré que abrir del otro lado, sí. Abro puertas, venga. Por fin, una puerta que se abre. Bien. A ver qué tenemos por aquí. ¿Y esto qué es? Rifle de francotirador de la policía. Joder, rifle de francotirador, ¿eh? Se dice pronto. Claro, la munición que tenía del rifle me vale para esta. Mira, por lo menos, dentro de lo que cabe, he podido conseguir un rifle. No el otro rifle, pero sí este. Munición para la escopeta. Vale, ¿y la escopeta dónde está? A lo mejor está por aquí. Examinar. Es una serie de ordenanzas para vivir según el sistema de creencia de la orden. 1. Compromiso. Todos los miembros de la orden deben estar totalmente dedicados a este propósito en sus creencias, sus actividades y sus vidas. 2. Afiliación. La afiliación de la orden se extiende a todos aquellos que buscan las antiguas usanzas. A. Niveles de afiliación. A. Círculo madre. El círculo se considera el grupo fundacional de la orden. El nombre del grupo fundacional es la madre. B. Círculo de la hija. Cualquier grupo de segunda generación escindido de la madre. C. Círculo del sirviente. Cualquier grupo de tercera generación surgido de la madre. 3. El Consejo Supremo. El Consejo Supremo está para ser utilizado como herramienta por todos los miembros de la orden. El propósito del Consejo Supremo será ayudar en el proceso de formación de los grupos cuando sea necesario, actuar como órgano de gobierno en asuntos pertenecientes a la orden en general y ser juez y o jurado si se le pide dirimir en disputas. Como sea muy largo el texto, 4... Vale, suficiente. Tampoco aporta nada importante. Vale. ¡Anda, mira, mira! Es el amigo Wheeler. Wheeler.
Dale un botiquín, claro que sí. Pobrecillo, tío. Willis, ¿cómo no le vamos a dar un botiquín con todo lo que nos ha ayudado él? Vale. Ya está, no podemos hablar con él ni nada, ¿no? Vamos a meter por encima. Vale. Bueno, de momento le hemos salvado, ¿no? A ver, esto no sé si faltaba algo por explorar aquí. No hay nada. Y aquí tampoco. Vale, la 100. ¡Ey! ¿Me brillaba algo ahí? No, 112. Vale, a ver si podemos abrir la puerta. Cerrada. ¿Y no hay ninguna llave por aquí? Bueno, espero que el botiquín que le hemos dado, por lo menos. You need to get him out of here. What about you? I can't. Not without Joshua. Be careful. I can't lose you too. No quiero ni saber qué es lo que ocultan estas bolsas para cadáveres. Porque tiene pinta de ser eso, bolsas para cadáveres. A ver. Vale. Lo primero, desbloquear esta puerta. No se muera. Genial. Vale, muchas habitaciones. No sé si ir por orden. Vamos a empezar por esta, la 107. ¿Qué te juegas? A que la mitad están cerradas acá y canto. He dicho la mitad, ¿eh? Posible que estén todas o casi todas. Me parece un escándalo. Lo de las puertas de este juego ya. En otros Silent Hill pasa, pero aquí en este juego ya se les va de madre, macho. ¿Cómo es posible que de todas no se abra ninguna, tío? Vale, aquí para guardar. No tengo nada, nada más que el anillo. Bueno, venga, vamos a hacer un guardado ya que estamos. Generador, ahí. Vale. Vamos a ver la 108. Es que ya no sé si va a abrir. Voy a probar esta, a ver. Voy a probar esta. Vamos, que solo hay una puerta. Entonces, ¿para qué ponéis 30 puertas si solo se abre una? ¿Y esto qué demonios es? ¿Eso qué es? Es un taco de recetas del Dr. Fitch. Habrá estado aquí durante el último ritual. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Gira el aro interior, gira el aro exterior. A ver. Salir de momento, antes de hacer nada. Es una tablilla grabada en la pared. Parece estar escrita en un extraño idioma de símbolos. Es una tablilla grabada en la pared, no dice lo mismo. Vale. Y este también. Así que. Esto simplemente hay que girar, ¿no? Hay una puerta, espérate, voy a ver si la puedo abrir. Una puerta grande y pesada. Siento calor procedente del otro lado. La puerta está protegida por una extraña cerradura. Vale, para abrirla hay que solucionar este puzzle. Muy bien. Vamos a ver. Aro exterior. A lo mejor hay que poner el mismo símbolo en todos. A ver, gira el aro interior. Vale. Gira.
gira al lado exterior. Esto tiene pinta de que hay que poner los mismos símbolos. En todos. A ver. A ver, el ojo. Está. Claro, el único símbolo que se repite. A ver, esto como demonios va, vamos a ver. Vale, gira el aro interior. Vale, pero es que los símbolos de dentro no me cuadran con los de fuera. Claro, los símbolos de dentro son diferentes a los de fuera. Los anillos han quedado trabados en su sitio. Pues ha sido a base de tocar, porque no tengo ni idea de lo que he hecho, ¿eh? No, todavía no he pillado el puzzle, a ver. Han quedado trabados, dice. No sé cómo lo he hecho porque es que todavía no he pillado la lógica del puzzle. No la he pillado. No sé, le he dado a mover hasta que se ha cuadrado. Vale. Ah, vale, esto habrá que ponerlo de igual manera que lo he puesto en el otro, ¿no? De igual manera, me he puesto a trastear y se ha abierto solo. Pues venga. Vale, a ver. ¿Eso que hay en el suelo qué es? Una grieta. Anillo de la familia Sefar. Vale. Examinar. Este es el altar de sacrificio de la familia Fitch. Este es el altar donde el Dr. Fitch colocó a Scarlett después de desmembrarla. Cuatro nombres en esta placa. Teodoro, Rose, Rusty y Scarlett. El altar de sacrificios de la familia Holloway. Este debe ser el lugar en el que trajeron a Nora después de que la jefa Holloway la asfixiara. Hay cuatro nombres escritos en esta placa. Anne, Ernest, Lawrence, Nora. Vale, no hay nada por aquí para coger, ¿no? El altar de sacrificio de los Sefer. Hay cuatro nombres escritos en la placa. Daniel, Thomas, Rebecca y Alice. Thank you.
What's the matter? Get dressed. What are you doing here, Alex? That freak if he finds out. Give that to me. Someone will see us. No! It's okay. I'm not gonna let anything happen to you. Why are we here, Alex? What's going on? What's the matter? You scared? Oh, no, I'm cool. It's just... Dad never lets us out on the lake. Not you, anyway. Dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own. Oh, yeah? Then why'd he give me this? What is that? That's Dad's ring. But he told me not to show you, so I guess that makes me cooler. Let me see it. No! What a piece of crap. It's not. It's worth more than $1 million. That's why Dad gave it to me. Give that back! Por lo que veo, nuevo jefe que vamos a... Toma. Uf, este tiene mucho alcance con las patas, tío. Levanta. Vale, me he quedado sin munición del rifle. Dos tiros de pistola que puedo utilizar desde la... Vale, uno le ha asistado. No sé si utiliza la daga. Sí.
What? Tranquilo, vale. Tranquilo, tranquilo. Vale. Quieto. Una bebida, dos. Va a estar bien. Patas locas. Patas locas. Vale. Solo le puedo dar un par de golpes. Tienes que haber esquivado, condenado. Tenemos los viajes. Facilón es este. Espero que no sea el jefe final, porque si no, qué decepción, ¿eh? ¿No? Sí, pues, cógeme y tírame, hazme algo, porque es que si no, demasiado fácil va a ser. Venga, un botiquín de estos, allanándonos. A ver. No puedo pasar porque están las patas clavadas. Never meant for this to happen. Here, buddy. Take this. For God.
You're okay. Yeah, I think so. Oh. Is it me this time? Am I too? Bueno amigos, pues esto fue Silent Hill Homecoming, ¿vale? Un juego que me ha gustado bastante, bastante, aunque tiene algunas cosillas desde mi punto de vista que son, yo diría que hasta prescindibles. Me explico. El sistema de combate en este juego es que, bueno, sí, lo han hecho en plan un esquiva, ataca. Yo creo que en un Silent Hill, sinceramente, esto sobra. Hay otros juegos donde te puedes enfrascar más en este tipo de mecánicas, pero en un Silent Hill, un sistema clásico, yo creo que lo hubiera quedado mejor. Aún así, el juego no está mal, ¿eh? Y los combates, pues quieras que no, pues están entretenidos. El problema es que, por ejemplo, en el tema de los enemigos finales, este último enemigo final me ha parecido un chiste, o sea, un chiste. No es normal que me cueste casi más matar a un enemigo normal y corriente que a un jefe final. En fin, dejando de eso lado, la historia está bastante bien, deja todo bastante claro. El hermano de Alex, Joshua, no murió porque el padre lo entregara o porque no, el padre no quisiera entregarlo, mejor dicho, al culto, sino porque tuvo un pequeño accidente en la barca, como habéis visto en ese vídeo. Y bueno, y luego el pobre Alex es algo que a él personalmente lo tiene escondido dentro de su mente, como pasa normalmente en el resto del juego de Silent Hill, que todos los protagonistas parecen ocultar algún tipo de extraño suceso secreto que les ha ocurrido en el pasado. A raíz de ahí, por lo visto, a Alex le llevaron a un psiquiátrico. Él se pensó que fue, bueno, él o su, o su, digamos, su mente le hizo creer que había estado en el ejército y que volvió del ejército de regreso a su pueblo, pero no, estuvo ingresado en un psiquiátrico. Y en fin, bueno, la historia es conclusiva, no es tampoco para tirar cohetes, pero al menos es conclusiva, no deja cabos sueltos. Bueno, los veteranos de Sefer Glen, temiendo lo que les pudiera pasar, deciden colaborar con la orden, entregando a sus hijos, sacrificándolos. Bueno, en fin, tanto el doctor como Curtis, la jueza, todos trastornados de la cabeza, todos, todos hechos polvo. Bueno, y sobre el juego, pues no se volvió a dar el tema de la continuación. Realmente las sagas Silent Hill, salvo el 1 y el 3 que están conectados, los demás juegos no están muy conectados. Hay detalles, por ejemplo, el tema de cabeza de pirámide. Yo esperaba encontrármele como jefe en algún punto, pero no. Solamente aparece de forma testimonial, un enemigo icónico, clásico, legendario dentro de la saga. Ya le vimos en Silent Hill 2, que para mí a día de hoy sigue siendo la mejor entrada de todas, Silent Hill 2, que es demasiado bueno, demasiado bueno. Bueno amigos, pues por mi parte nada más, no sé qué final habré sacado, tiene pinta de ser un final bueno, sé que hay varios finales. Ha sido todo un placer, pues eso, completar el juego con vosotros. Y por mi parte, bueno, pues mandaros un saludo, agradeceros los que hayáis llegado hasta el final del juego, acompañándome en esta aventura. Otro juego de la saga Silent Hill en el canal. Como ya dije en el primer capítulo, dedicado a la amiga Francisca. Espero que te haya gustado el juego entero subido ya en el canal. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Seguramente cuando veáis este capítulo ya se ha estrenado Train 4, así que seguiremos con esa serie. Un saludo amigos, gracias por estar ahí, por apoyar el canal con vuestras visitas, nos vemos.